Yo pienso que es un antes y un después, ¿no? El hacer el camino, porque personas que no querían venir para nada están disfrutando y están pasando, están como cumpliendo un deseo y pasando un reto, ¿no? Que era de lo que se trataba. Un grupo de catalans con esclerosis múltiple está a percorrer el Camino de Santiago. Los peregrinos van acompañados en todo momento de voluntarios que os ayudan a percorrer las etapas a pie o en cadeira de ruedas. O Camiño de Santiago non coñece barreiras, a proba e a peregrinación que están a realizar un grupo de cataláns con esclerose múltiple. Coa axuda dos voluntarios da Fundación Telefónica, percorren os últimos 100 kilómetros a pé e en cadeira de rodas. Vamos los 10 en silla de ruedas, somos personas que podemos caminar algo, yo creo que esta vez estamos caminando mucho más de lo que nos esperábamos y de lo que pensábamos, con lo cual es otra cosa, otra barrera que nos habíamos impuesto, pero que si queremos a lo mejor podemos hacerlo. Y cuando nos cansamos, siempre con nosotros hay un voluntario, siempre. Entonces llega la silla de ruedas y cuando nosotros nos cansamos nos sentamos en esa silla y nos empujan. Siempre. Telefónica nos ha financiado, ganamos un proyecto de solidario y los voluntarios de Telefónica utilizan parte de sus vacaciones, se llaman vacaciones solidarios, y vienen a ayudarnos aquí. O sea, una semana de sus vacaciones las destinan a ayudarnos a hacer el Camino de Santiago. A experiencia e o resultado dun proxecto pioneiro denominado Coa Esclerose na Mochila, debido á dificultade que entraña, nunca antes se realizaron a peregrinación destas características. El camino tiene muchísimos albergues, pero todos son con escaleras, no tienen duchas adaptadas, no todos puedes decir quiero llamar con antelación y pedir que tengan 22 plazas. Eso no, porque aquí llegas y hay plaza bien, si no te tienes que ir al siguiente, es lo normal. Entonces, claro, nosotros hemos tenido que reservar en sitios adaptados, que tuvieran, pues eso, que cubrieran todas nuestras necesidades. Poquito a poquito, y gracias a toda esta gente tan fantástica que hay por todo el mundo, va súper bien. Y es muy bonito, la verdad, ¿eh? Yo no había estado nunca, no me podía morir sin hacer un poco de camino, y bueno, es un deseo mío cumplido. Dando todo un ejemplo de superación, estos peregrinos llegarán a Compostela o sábado vindeiro.